surge un nombre clave en la carrera presidencial de 2026. ¿Ya está lista la ficha de Petro? El llamado de Gustavo Petro a unificar el pacto histórico enfrenta desafíos, puesto que no todos están dispuestos a ceder sus estructuras actuales. En medio del agitado panorama político que se avecina para las elecciones presidenciales de 2026, la ex ministra de Salud, Carolina Corcho, comenzó a captar la atención con sus intervenciones públicas, dejando entrever un posible interés en postularse para la presidencia de la República. Aunque no confirmó oficialmente su candidatura, las señales son claras y la médica psiquiatra parece estar allanando el camino hacia una eventual campaña, todo en un contexto donde las discusiones sobre la reforma a la salud y la unidad del pacto histórico ocupan un lugar central en su discurso. En la tercera semana de octubre, durante un evento público, Corcho abordó la importancia de la reforma a la salud, una propuesta que ya fue radicada en el Congreso, y destacó la necesidad de conformar un partido único que una a las diferentes fuerzas políticas que integran el pacto histórico. En su intervención, la ex ministra fue interpelada por algunas personas del público sobre sus aspiraciones presidenciales. Solo el pueblo salva al pueblo. Si yo voy a ser candidata, eso lo tienen que decidir ustedes, respondió con emoción, mientras los asistentes la ovacionaban y coreaban "Viva Carolina". Corcho también aprovechó para reflexionar sobre el futuro del pacto histórico, insistiendo en la necesidad de que esta coalición avance hacia la formación de un partido unitario que no repita errores del pasado. Según ella, uno de los aspectos fundamentales para evitar el fracaso en las próximas elecciones es acabar con la práctica de listas cerradas que se deciden a bolígrafo, argumentando que deben organizarse en consultas abiertas, en las que el pueblo tenga la última palabra sobre el orden de los candidatos. Si quien saca más votos es un hombre que encabece o una mujer, y la idea es que vayamos en cremallera voto a voto, lo puso Corcho. A pesar de sus comentarios, en septiembre de 2024, cuando la revista Semana le preguntó directamente sobre una posible precandidatura presidencial, Corcho negó estar enfocada en esos temas en ese momento, afirmando que no había un proceso electoral en curso y que su labor seguía centrada en la defensa del derecho a la salud y los derechos humanos. Sin embargo, su estrecha relación con el presidente Gustavo Petro llevó a muchos a especular que Corcho podría ser la elegida para sucederlo como la representante de la izquierda en 2026. Pero Corcho no es la única figura que suena para representar al pacto histórico en los próximos comicios. María José Pizarro, senadora del pacto histórico y una figura clave en el movimiento, también fue mencionada como posible sucesora de Petro. Pizarro, hija del fallecido candidato presidencial Carlos Pizarro, jugó un papel simbólico dentro del gobierno de Petro, siendo la encargada de colocarle la banda presidencial en su toma de posesión el 7 de agosto de 2022. La cercanía de Pizarro con el presidente y su prominencia en el movimiento la colocan como otra contendiente fuerte dentro de la izquierda. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado reiterado a unificar las fuerzas políticas que conforman el pacto histórico, buscando consolidar un solo partido para garantizar su continuidad en el poder. No obstante, esta propuesta enfrenta obstáculos, ya que no todos los partidos que componen la coalición están dispuestos a renunciar a sus personerías jurídicas ni a los recursos que reciben del Estado para sumarse a un único bloque político. Aunque la única colectividad que hasta el momento mostró interés en esta fusión es Colombia Humana, el partido de Petro, la izquierda sigue debatiendo internamente sobre el camino a seguir en los próximos años. La construcción de un partido unitario, la consolidación de liderazgos como el de Corcho o Pizarro y la dirección que tome el pacto histórico serán determinantes para definir el futuro político del país.